Hemos llegado. Hello, esto es el leque, que leque. Y ya tengo en línea telefónica a mi compañera de este showchito, Marcia, desde New York. Esto, saludos, buenas noches, Samantha, qué divino. Ay, mira, Dios mío, hay budget, me traes por la mañana, por la noche, cuando facture, ay, Dios mío. Ay, gracias, amiguita, sí, que necesito este dinerito. Saludos, muchos saludos para todos desde aquí, desde Nueva York, tu amiguita Marcia. Ay, pero te faltó algo. ¡Besos! Muchos besos para todos, de verdad que sí. Marcia, ya te dicen bebecita, mira eso, qué relajo. Mentira, de verdad que sí. Ay, eso me gusta muchas veces, de verdad que sí. Saludos a todos, besos. Bebecita, yo me quedo mala. Y eso que no me han visto, pero es que realmente Samantha, bueno, pero Samantha, ¿tú no crees que sea bebecita? ¿Ah? Mira, vamos a hablar del número. Tú naciste en, espérate, ¿en qué año fue que tú naciste? Vamos a ver. Ah, yo creo que tú naciste en el 1900. ¡La momia se embalsama y se embalsama! Déjame quieta, no empieces. Bueno, porque mejor pasemos a otro tema. Sí, pasemos a otro tema, pasando porque entonces yo, la que te va a formar el leque, aquí soy yo, porque tú no puedes venirme a montar aquí. O sea, tú vas a venir a bailar a Casa del Trompo, me avisa porque cancelamos el show. Tú me avisas. Cuéntamelo. Ah, cuéntamelo, ¿verdad? ¿Ahora quiere que te lo cuente? Ay, Dios mío. Oye, mira, ya me quiere disparar este... Hay gente que... ¿Le escuchan bien a Marcia? ¿Le escuchan bien? Me dejan saber. ¿Me escuchan? Hello. Hola. Sí, te escuchan.
No te pongas celosita, Samantha, que vos sos la reina de esta pendeja, mi amor, te amamos. Sí, pero ya se están encariñando con Marcia, no me gusta nada. No, pero realmente... No, espérate. Hay para todas, hay para ti, hay para mí, hay para las dos, no importa. Bueno. Hay cariño para las dos. Vamos a comenzar, señores. Tenemos mucha candela hoy, ay Dios mío, ¿por dónde empiezo? Por el principio, Nina, vamos a tirarlo de una vez, que vengo con esta lengua bien, bien afilada esta noche. Bien afilada. Muy afilada. Sí. Muy afilada, vamos a ver. Bueno, pues tenemos aquí de todo, señores. Ay, Dios mío, esto será, no será. Mire, vamos a empezar por la imagen que se ha convertido en la imagen viral hoy en las noticias, señores. Pasó en Venezuela, precisamente con este operativo Libertad para Venezuela. Estas fueron las imágenes que estuvieron invadiendo las plataformas digitales. Mira eso, Marcia. Ese tanque, cómo empiezan a atropellar a los manifestantes. Miren cómo viene ese. Miren cómo se lleva a la gente, señores. Dios mío, atropellan en este momento a un grupo de manifestantes, por Dios. Se están pasando sobre los manifestantes. Sobre los manifestantes. Dios. Ay, Dios, qué imagen terrible en vivo que en este momento se observa a través de lo que entregan canales habilitados en las redes. Esto es increíble, señores. ¿Qué te pareció, Marcia? Te digo una cosa, es algo que ahora lo podemos contar y nos podemos sentir así, pinches and cringe. Pero esta mañana cuando estaba pasando todo esto, pues imagínate, no es fácil verlo y tener lo que decir. Venezuela está pasando por unos momentos terribles que debemos de tener mucha piedad y mucha empatía con este país vecino. Yo quisiera pues pedirle a todos pues, que sigamos detrás en la noticia y vamos a ver qué va a pasar en Venezuela, Samantha. ¿Qué tú crees que vaya a pasar? ¿Este señor abandonará el país o qué tú crees? Pues en realidad no sé. Vamos a ver, esperemos en Dios que sí, que ellos puedan, tanto Juan Guaidó, Leopoldo, ya tienen aproximadamente más de 800 militares que ya le han dado la espalda al régimen de Nicolás Maduro y están acompañando a Leopoldo y a Juan Guaidó en la protección y en desarticular a los demás militantes. Vamos a ver qué sucede mañana. Mañana será un día histórico, no tan solo en Venezuela, en Estados Unidos también, porque mañana es el primero de mayo, donde se han convocado ciertas marchas en distintos estados de los Estados Unidos y también en Puerto Rico. En Puerto Rico mañana habrá una manifestación grandísima que, según estuve viendo en las noticias, yo no sé cómo será la organización, así que prepárese mañana, váyase tempranito, porque mañana sí que va a haber mucha candela en la calle. Eso sí. Así que mañana va a ser un día muy intenso y vamos a ver qué es lo que sucede. Estaremos bien al pendiente de todo, ¿verdad? Todo lo que esté sucediendo referente a esta situación. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos casos por resolver, señores. Déjame ver. Tengo aquí algo que quiero mostrarles. Están los satélites, Marcia. Mentiras, se colaron. Sí. No. Hay que registrarlos en la puerta a todos. ¿Ok? Se colaron. Okay. ¿Verdad que Marcia tiene un tono de voz tan parecido a una persona tan, ¿verdad?, que ustedes quieren mucho? Sí, claro. De verdad. ¿Verdad que Marcia es como la versión femenina de Ninja? ¿Y eso? ¿De verdad? Sí, porque es que tu tono de voz... Esta mañana me decían, esa no es Ninja haciéndose pasar por Marcia. Y yo dije, ¿cómo? Espérate.
Pero es que tienen como ese tono de voz así tan tiki, tan taqui taqui, taqui taqui, rumba. Taqui, ay, pero me encanta, ay, no, pónmelo, pónmelo para bailar. No. Ay, sí, 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 pónmelo que quiera bailar, taqui taqui. Ay, un chispito, please, taqui taqui. Taqui taqui, ay, me encanta el taqui taqui. Taqui taqui. Mira, nena, sí, ay, los satélites, eso me tiene. Los chateos de YouTube, ellos están metidos ahí, ellos están tratando de esto, pero como no se movieron, me bloquearon el canal. Me bloquearon el canal por esa gente, Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer? Señores, una fuente mañana, bueno, más adelante tengo unos audios de la fuente porque la fuente sigue hablando, sigue descubriéndose más cosas. En mi cuenta de Instagram subí algo de este video tan esperado que todavía no ha salido. Pues mire, ese video existe. Lo que pasa es que este video es muy diferente al video que siempre hemos estado esperando. Y bueno, aquí tenemos reveladoras informaciones que he podido sacar fragmentos porque prácticamente esto llegó calientito de la olla, Marcia. Esto es una cosa que de verdad, bueno, Marcia sabe que habíamos llegado a un acuerdo de transmisión y tuve que extenderme porque llegó esta información así de momento y quería compartirla con ustedes. Así que eso es lo que está sucediendo. Y de todas las cosas que esta fuente me dice, es esta, los satélites. Así que eso es lo que wow. Dice esta fuente. Pero también esta fuente habla de este video. Escuche usted lo que dice la fuente, Marcia. Sí, dime. Wow. ¿Qué va a decir? Porque está más claro que... Bueno, ese video está más claro que el agua. Wow. Se apasiona con el chamaco de medio hora. No lo digo yo, lo dice la fuente. Escuche bien lo que dice la fuente. Sí, dime. Wow. ¿Qué va a decir? Porque está más claro que... Bueno, ese video está más claro que el agua. Wow. Se apasiona. Ese video está más claro que el agua. Lo dice la fuente. ¿Qué contiene este video? Mañana escucharemos más revelaciones de esta fuente clandestina. Pero más ahorita, Marcia, una de las cosas que pude sacar así rápido es lo que yo había comentado ayer en la emisión de la transmisión en vivo, donde yo estaba hablando de que Almighty había tenido una relación con Andrea de Castrofón y que aparentemente la fuente me había dicho que Andrea de Castrofón dio quejas de Almighty en Playita para que le bajaran el deo. Eso es lo que a mí me dijeron. Hoy la fuente me lo confirma. Así que más adelante estaremos escuchando ese audio para que usted tenga una idea de que aquí, pues mire, nosotros siempre decimos la verdad. Tan sencillo como eso. Bueno, Marcia, vamos, seguimos con el bochinche. Marcia está tan callada que... Esto, vamos al chisme, vamos. Yo me quedé, ella dice, no, yo en ese tema yo no me voy a meter, mamita, olvídate tú de eso. Tú lánzate. Ay, niña, la verdad que es que yo no, de verdad que yo no leo periódicos ni veo noticias así, pero lo que es el gordo y las plata, échame las sopas, digo, bébete las sopas, no sé, como algo así, la letra de sopa, y lo que son estos programas de chisme, yo no me los pierdo, no. Ah, no te los pierdes. No me los pierdo. No, porque me gusta, tú sabes, despiértame que también tiran unos cuantos también por la mañana, yo no me los pierdo, me gusta verlos, tú sabes. Sí. ¿No?
Pues yo los puedo contar, tú sabes que si me lo preguntan después yo lo cuento, ¿tú entiendes? Ajá. Pero no me gusta mucho, ¿no? No. Ya veo. Ya veo que no te gusta, sí. Me he dado cuenta. Pero me entretiene, tú sabes. Claro, claro. Ajá. Sí. Sí, yo te creo, definitivamente. Pero cuéntame. Cierra puertas. Espérate, espérate. Cuéntame. ¿Qué? Tengo que. Dios mío, la gente le da con llamarme ahora. Sí, estamos en live, estamos en live. ¿Viste que traidora de Samantha da colaborando? Mira, basta. Mira, que le quiero dar gracias. Que diga, y quiero saludar. Luego doy las gracias, ahora voy a saludar. ¿Así? Quiero saludar a Giovanna Vargas. Besos. Eso, Giovanna. Besos a Giovanna. Después que nos saludes a Pelos de Coco, está bien. ¿Y quién es Pelos de Coco? No te saludos voy a decir. A Gabriela. A Beba Estela, a, déjame ver, a Gabriel, a Tito Morales, besos también, a Jacqueline Benavides, Jocelyn Centeno, todas te citaron, Jessy Velázquez, todas llegaron, Lisandra y Fiel, I love it, me encanta que todas digan presente. Te voy a enviar la foto de la de Pelo de Coco. Mírala. Ay, sí, por sí, WhatsApp. Quiero verla. Mírala por WhatsApp. Espérate. Ella fue parte de ese robo allá en Chile. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Pero ¿y por qué ella se hizo esa operación que se puso las orejas más grandes? No sé, no sé, basta. Se puso las orejas más grandes, ¿y por qué ella se hizo esa cirugía? Esa, mira, mami, ya, ok, corta el tema. No sé quién es, Pelos de Lote esta. Basta, ya, te dije, basta. Ok, ok. Ay. No puedo contigo. No puedo contigo. Ay, Dios mío, Marcia, es terrible, oye, no me deja en paz. Bueno, señores, ya vimos el tanque este que atropelló a la gente en Venezuela. Para la gente que acaba de conectarse. Y bueno, también. Oh, nos llega información. Dios mío, mierda, amarilla. Dios mío, pero ¿cuándo vamos a empezar en este programa? No podemos empezar. Mira, tenemos una última hora, una última hora. Acabado de recibir, señores, nos llega un video, señores, desde Puerto Rico. Esto fue en el, creo que fue en una feria de belleza, donde estaba una señora. De pronto empiezan unos bailarines a bailar la música del Taki Taki y la señora se enojó y dijo: yo me voy de aquí. Aquí, enojada con Taki Taki. Vamos a las imágenes. Mira a la señora a la derecha. Mira, mira cómo empieza a mirar. ¿Qué es esto? ¿Qué poca vergüenza es esto? ¿Cómo está pasando esto? Samantha dijo que yo boicotear a este. Yo me voy. Mira, vamos, yo me voy por aquí. Cuídate de eso. Yo no voy a estar apoyando este tipo de música. Vámonos, Chopi. Mire, señores, es muy enojada. Pues mire, váyase por ahí, le dijo la otra. No, mami, tú sabes, Samantha. Sí. Tú sabes que nosotras despedimos el año juntas. Y de verdad que bailamos 8 veces en la noche el Taki Taki. Sí. ¿Tú te recuerdas? No, yo no me acuerdo de esa parte, que yo bailé Taki Taki. Ah, no, yo era la que bailaba. Sí, tú eras la que lo bailaba. Tú eras la que lo bailaba, sí. Pero... Ay, Taki Taki.
encanta. Ese día estaba sonando. ¿Cuántas veces sonaron el taqui-taqui en esa fiesta de despedida? 15, yo creo, porque todos eran taqui-taqui, se acababa otra vez, taqui-taqui otra vez. Como 15 veces, ¿verdad? Y fue ya tan empalagaba. No. Ya el taqui-taqui se nos salía, ya tú sabes por no, dónde. Ya de verdad la noche se convirtió bien taqui, con tanto taqui-taqui, que yo salí con taquicardia de allí. Con taquicardia salí yo de allí. Pero mire la señora, señores, mire esto, de verdad, esto pasó en el San Juan Beauty Show, mire. Allá nuestros agentes lingüísticos nos enviaron las imágenes. Pase usted. Pero los machos están bellos. Por mí que me bailen hasta el guaguancó. Mira eso. Mira el poder del juego. Ay, dale. Pa. La señora dijo, me voy, mira, me voy. Me voy. Yo estas cosas no las voy a aguantar. Me voy pa' Walmart. Por ahí es Walmart. Mira, Johanna Rosalí parece que estaba y le dijo, pues váyase por esa puerta, váyase por ahí. La del pelo blanco era Johanna Rosalí. Ay, no, Marcia. Qué fuerte eres. Qué fuerte. Ah, yo soy fuerte, yo soy la fuerte. No, pero el video estaba divino, de verdad que sí, me encantó, olvídate. Sí, te encantó, claro, porque imagínate, ahí carne. Carne, olvídate. Mi vida, uno alimenta la pupila de vez en cuando, ¿tú me entiendes? Claro, claro, claro. Y esta pupila mía es bastante grande y dilatada, así se te dilata. Mira, Marcia, ¿tú sabías de este bochinche de Karol G con Ivy Queen y que si quién es la reina y yo soy la reina de la vipera y la otra? ¿Tú no sabes de ese Lolin? No, yo lo único que tengo que decirte es... No, espérate un momentito. ¿Tú supiste de ese Lolin que hubo entre Karol G y Ivy Queen? ¿Cierto o no? Ivy Queen, claro que sí, claro. Porque si tú no te pierdes la sopa ni te pierdes el gordo y la flaca, tienes que saber de ese bochinche, porque si no, no te tuviera yo en este programa. Pero realmente fueron por las declaraciones que dijo Anuel. Ok, pero haya sido como haya sido, ellas se alaron de las pelucas, ¿verdad? Y eso fue cuasi sonadísimo. Eso fue así. Ahora bien, faltaba la que tenía que llegar y ponerle el cherry al pastel. Cuéntamelo. Adivina, adivinador. Salió ella. Bueno, tiene que ser una de estas dos que te puedo mencionar. O Francesca o Lisa M. Pues salió con su pum pum, mami, no me va a matar. Ay, qué. Hay muchas que podrán ser reinas, pero solamente hay una pionera y esa soy yo. Y siempre que a mí me ven, me preguntan a mí por ella, pero yo quiero saber por qué entonces cuando la ven a ella no le preguntan a ella por mí. Te prometo que la próxima vez que la vea le voy a preguntar. Sí, pregúntenle a ella por mí. Fíjate, sería chévere a ver cuál es su reacción, ya que ella nunca ha tenido ninguna. ¿Cuál podría ser, Marcia? Y sin embargo, yo siempre se la doy a todas. Yo la gente sabe lo humilde que yo soy y lo sencilla que yo soy, que yo no tengo que tapar el cielo con una mano. Yo soy la pionera, pero yo no ando vociferando. Lo que lo tengo que hacer en momentos como este, claro que sí, porque entonces si me quedo callada, si me quedo callada, ¿quién lo va a decir por mí? Van a seguir pasándome por encima y diciendo yo soy, y entonces yo, pues ya, me tengo que... ¿Cómo tú queda? Bueno, yo creo que ella es la reina, le duela quien le duela. Yo creo que la gente no entiende bien lo que quiere decir reina. Una reina a lo largo de la historia ha durado todo su imperio. Cuando fallece, que vengan las demás a repartirse. Mientras viva, mientras tenga el último aliento de vida, es la reina. Y esa es la primera. Y la que abrió y la que primera que salió fue esta Nina. ¿Entiendes? Así que yo se lo doy, siempre ha sido humilde en su sitio.
¿Entiendes? La otra que le verá comercializado más porque ya el género lleva creciendo mucho más y se benefició de esto como se han beneficiado las demás. Pero la que abre el camino, la que es la pionera, de esa no nos podemos olvidar nunca y esa sí es la reina. Bueno, mira, la gente dice, ellas deberían de hacer algo juntas y a mí me parece muy bien porque, por un lado, si Ivy Queen ha estado, ¿verdad?, tomando su posesión y su posición y que varios exponentes la estén defendiendo como quien dice, no, ella es un rango alto en el género urbano. Sí hay que decir que Lisa M es la pionera, pero hay que también reconocer que Ivy Queen marcó una pauta en una época y donde en esa época ya el reggaetón estaba en las radios, estaba poseído en todas las bandas y todas las plataformas musicales y era todos hombres. O sea que también hay que darle su posición a Ivy, que en su momento y en su época ella también derribó murallas en nombre de la mujer porque ella tomó posesión y fue alguien que en realidad marcó una pauta en la música. Lo importante no es ser la primera, ni la última, ni no, yo llegué, no. Es cuestión de mantenerte. Y pienso que Ivy Queen ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, ha estado no sonando mucho, pero vuelve y se reinventa y vuelve y sale. Sigue haciendo colaboraciones. Sin embargo, Lisa M se quedó en una época y en esa época se quedó. Mira, pero también estoy de acuerdo como alguien aquí con Vero Puerto Rico que dice, es que Lisa era más que rap. Tienes toda la razón. Papito o mamita, tienes toda la razón. Lisa era un performance. Lisa era otra cosa. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. No, hay que respetarle, ¿verdad que sí? Hay que irnos un poquito más para atrás y verlo con más claridad. ¿Entiendes? Para mí que ella siempre, lo que pasa es que después no ha tenido las oportunidades y las exposiciones porque los años pasan. Y claro, las novelas más jovencitas. También, también ella prácticamente no tocó el género urbano, porque si venimos a hablar de que Lisa M se mantuvo o que fue una de las exponentes más importantes en ese género urbano, hablando del género urbano, creo que no, ella era más merenhouse. Esa era la música que en realidad ella representaba un merenhouse, ese tipo de música que quizás no se acerca ni se asimila al tipo de música de ahora. Ahora bien, ¿puede Ivy Queen en este regreso volver a retomar el lugar, el trono como la reina cuando tiene una nueva cepa de exponentes urbanas femeninas como Cardi B, como Karol G, como Becky G, como Nati Natasha? Creo que tiene competencia. Pues mira, yo creo que tiene la competencia, pero yo creo que Ivy también, porque tampoco le voy a tirar a Ivy tampoco, porque no le estoy, pues no es cuestión de tirarle a Ivy. Pero Ivy también tiene la potencialidad y ya se ha dejado ver, tú me entiendes, que ella lo puede hacer. Ella claro que puede retornar, tú me entiendes, volver para atrás y coger esa corona, sacarle brillo y ponérsela otra vez. Tú me entiendes, claro que sí, que lo puede hacer. Ahora, hay una de estas nenas nuevecitas que para mí es la que de verdad después yo la pondría y es la, ay, que me fascina, es tan bonita y lo hace todo tan bien, es perfecta, la Nati Natasha. Ay, I've fallen in love, enamorada de ella, porque la verdad que sí, esa niña es divina, divina, sí, pa, Dios me la bendiga. Esa sería detrás de la Ivy, en estos tiempos de ahora, claro. Si la Ivy se decide volver, ¿entiendes? Porque no es todo dejarse las uñas hasta allá, ya tú sabes. Te he querido, te he llorado. Basta. Mira. Tampoco es así. Ok, tú te enteraste también que desde ayer se está hablando, ya, bueno, esta mañana explota el chisme de que a Anuel y a Karol G en Chile les robaron sobre $250,000 en cosas, ¿no? Objeto, whatever. Bueno, su hermano salió en un programa radial en Puerto Rico esta tarde, dio declaraciones y dijo que le habían robado una computadora, que le habían robado ropa y todo eso.
eso. Anuel tiene una guerra con Brian Myers en las plataformas y se han dicho hasta del mal que van a morir. Se han invitado a pelear y bueno, en fin. Para que ustedes vean que tanto que han dicho que Kevin era un problemático y que era un bocón y todo eso, aquí vemos el vivo ejemplo de esta gente que todavía no... no evolucionan, o sea, no maduran, siguen en la misma y en la misma cuestión de tiraera y sacándose sus trapos al sol, que eso es lo más triste. Así que, señores, en los próximos meses estaremos viendo un destape de gente del género tirándole a sus enemigos y sacándole su vida privada y especialmente lo que le gusta y lo que no le gusta. Así que próximamente habrán ciertas salidas del closet en el género urbano. Usted pendiente que eso está coming soon. Pero pasando al tema de Anuel, pues allá Brian Myers le tiró a que te robaron la prenda, que te robaron esto, que te robaron lo otro. Pero entonces el hermano dice que le robaron tanto, la prensa dice que le robaron tanta cantidad. En fin, ¿qué fue lo que le robaron a Anuel? Pues mire, Anuel hizo un video y le respondió a Brian Myers que le había robado, si le robaron o no le robaron y si verdaderamente alguien le robó y róbame... ¡Róbame otra vez! ¡Bebecita! Mira vos. ¿A quién le robaron? 200.000 de Richard Mille, 200.000 de Richard Mille. 100.000 en el patio, 187.000 en el Robin. Diamantes de fábrica. Esto ni me acuerdo, 80.000 en el IP. Una mierda acá. 12.000 en los dientes, acá. 2 kilos en el cuello, ¿a quién le robaron? Ustedes saben que aquí hay más de 100.000 aquí también, gente. Aquí también hay más de 100.000 en la cadena del diablo y de Jesucristo. La cubanota, la Gucci, la pulsera, sortija. ¿A quién le robaron? Ok. Ay, él habla como el que nunca ha tenido nada, Dios mío. Así mismo habla ese niño. Sí, ¿verdad? Como que nunca, mira, como cuando de bebecito, cuando chiquito... Como que no le compraban ni un carrito de estos. Ay, pobrecito. Y se está quedando calvo. No sé qué va a poder hacer con todas esas cadenas y todo. Cuando el campito de pollina que le queda, se le vaya. Mira, pero yo no entiendo. Y si les robaron o no les robaron. En realidad, o sea, ¿les robaron o no les robaron? O sea, ¿les robaron de verdad? Si de verdad te robó, nunca te pagó. Ve a la justicia para que te pague, mami. Claro, como dice Bernice. Vaya a la justicia, haga su querella y dejen de estar baboseando por internet. O sea, ay, niña, es buscando la pauta. Tú sabes que lo dijo Bad Bunny en los escenarios de Billboard. Ay, que yo soy el que me gané el premio, pero también Anuel, que también está ahí, porque lo de ellos es buscar la pauta y decir una cosa ahora y otra cosa ahorita. Ay, please, nena, que se vaya a peinar esta pollina, lo que le queda. Nena, hay un Cuéntame. Bochinche. Dímelo. Ponme tensión. Dale. Mira, parece que los votaron. ¿Oh, sí? Parece que los votaron, pero como tú sabes que tú tienes una fuente ahí metida en Guapa, no vamos a revelar, ¿verdad? Mira eso. No, papi. Not at the moment. Tú sabes. Ay, niña, que nadie llame por la línea, porque es que no quiero perder ni los suspiros, bendito Dios. No llamen, por favor, a este teléfono donde yo estoy conectada, please. Ay, Dios mío, sigue, mamita. Están llamando los acreedores, mami. Digo, los patronos. Ay, no, cítalos para mañana, pero más tarde, porque, mami, imagínate, me pierdo este leque que me fascina. Espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, salúdame a Ángela Castillo, Ángela, besitos. Hola, besitos. Lisandra, te quiero.
Mira, métete al chat de YouTube cuando puedas para que me digas cuánta gente está ahí, para saludarlos también, que no los veo acá. Ponme atención. Ya, para arrancar. Ladies and gentlemen, let's get ready to lambe. ¡Eso! Señores. Aparente y alegadamente están votados. Y yo te digo una cosa, era lo mejor que tenía este programa. ¿Verdad? Lo mejor para mí y para mucha gente. Bueno. Le dieron un no sé qué, un qué sé yo a ese programa. Pero vamos a averiguar, porque tú y yo sabemos otra historia, pero vamos a ver las imágenes. Esto fue lo que dijo la muñeca referente a estos que aparentemente lo fueron del programa. Bravo. Oh, no, esa no es, espérate, Dios mío. Yo siempre tengo problemas con esta situación de Anuel, ya, cálmate. Ahora sí. Vete a darte blower en esa pollina. Tú eres terrible. Oigan bien. Ajá. Esta escena que les voy a contar ahora. Cuenta. Rocky. Dígame. En un canal de televisión que sí. Yo no voy a mencionar. Ajá. No lo va a mencionar. Había una pareja, un hombre y una mujer, y de momento se le acerca una conocida productora. Ajá. Y le dice a él: ven acá, no te presentes durante esta semana. Esto que estamos ahora, ni ayer ni hoy. Ajá. De toda esta semana. No te presentes porque estamos mal en rating. Y si te estamos tratando de sacar, de que no vengas esta semana, para ver si aumentamos un poquito. Si aumentamos un poquito, pues no tienes que venir. Lamentablemente tenemos que sacarte. Yeah. Cogió a la otra, que aparente y alegadamente son amigas. Aparente y alegadamente son comadres. La okay. Productora le dijo: ven acá, siéntate ahí. Ajá. Y le dijo: mira, las cosas no están muy bien que digamos. Los ratings están pero mal. Así que esta semana no vas a estar. Tampoco. Ayer no estuvo. Yeah. Ni hoy. Aparente y alegadamente tampoco. Me imagino que mañana no estarán, a menos que sea por hacerme quedar mal, que cojan y los llamen y todo, y lo otro. ¿Y entonces, la otra, la comadre de ella, ajá, le preguntó: chica, pero ¿por qué? Que estoy lo otro. No, que estamos haciendo unas pruebas y la muchacha ahora, la que tiene muchos problemas, llegó y entonces la vamos a poner, y el payaso ese que anda por ahí, que es el Joshua, otro, lo vamos a poner también para ver si no el programa pues se va. Mira, Rocky, me dicen que la comadre sí la ha mirado así. Ajá. ¿Cómo? Pero bien, bien mal, mirándola fijamente. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué? No sé, dígame usted. Míralo. ¡Qué hija de la guerra, puta! No entendí, explícamelo. Ay, maldita sea. Oye, Rocky, déjenme salir con la... No vacilen, déjenme seguir con la conversación. Deja que termine. Rocky, entonces... Ella dijo: no, esto es serio, y esto y lo otro, porque mi puesto está en juego, y esto y lo otro. Y la comadre, olvídate, después que la mandó para el infierno, dijo: vete al diablo, esto y lo otro. Yeah. Cogió y cuando se fue caminando de lejos, ¿sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Mírala ahí. Como una llamadita. Ay,
Dios mío. Mira, Rocky. ¡Rocky! Dígame. ¡Rocky! He mencionado nombre nunca. ¡No le metes en medio! ¡Oye, ya! Mira, Rocky. Ay, me mareé. No, mira. El caballero, que es un caballero y todo, tú sabes. Rafael entonces, José. Pues, él se quedó así cuando la productora le dijo, no puedes venir esta semana, esto y lo otro. Y como él es más comedido y esto y lo otro, claro. ¿Sabes lo que le preguntó? Él preguntó. ¿Ah, él preguntó? Él le preguntó a la productora lo siguiente. ¿Quién le preguntó? ¿Qué? ¿Y eso se come con queso? Señoras y señores, oficial. Señores, oficial, no van a estar esta semana por disque los ratings, porque están malitos y malitos. Y ahí está la vieja esa. Te van. Porque esa vieja. ¿Ah? ¿Qué fue? Te van a arrepentir. Bueno, ay, Marcia, Dios mío. Mira, Nina, yo me quedo una. Pero ¿sabes lo que no me gusta de todo esto? ¿Qué? Que el Rocky de Kid este, que siempre ha tenido la costa cogida con Sonja. ¿Tú me entiendes? Sí. A este con la noticia gufiándosele, qué sé yo. Era lo mejor que tenía ese programa, Rafael y Sonja. ¿Tú me entiendes? Y yo te digo una cosa, es una pena, pero y una pregunta que te voy a hacer. Porque hasta Antiel, lo sé todo, estaba en primer lugar. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Quién está ahora en primer lugar a esa hora? Bueno, pues no sé, porque dudo mucho que sea la Comay. Bueno, porque ella estaba celebrándose como una semana atrás o algo así. ¿Será que ella está acogida ese premio otra no vez? No sé, como porque yo hace tiempo que yo no la veo. Estos son videos que a mí me envían gracias a la gente de Resistance Network, que son la gente que siempre suben el programa de la Comay y suben los segmentos editados, los más importantes. Yo prácticamente no la veo. A ese horario no puedo. Entonces, No, pero no tiene que ser si reciente ella... porque tiene que ser reciente porque hace tiempo. Sí, esto sí es reciente, esto apenas salió esta semana porque son ya por y Rafael. Porque ellos no estaban están... la semana pasada trabajando. Sí, pero no están esta semana. Entonces, ahora bien, nosotros tenemos otra información, Marcia. Cuéntame. No, cuéntame tú. ¿Cómo que te cuente yo? ¿Cómo que otra información? Bueno, tú sabes que tu fuente a ti te dijo una cosa. ¿Pero de quién? Ah. ¿Pero de quién? Mami, pero... Dame un la, mami, porque tú sabes que yo tengo tú tienes una fuente ahí adentro. Tú lo sabes. Una fuente, y esa fuente... Ajá, cuéntame. Esa fuente a ti te había dicho de algo que estaba cocinándose con Rafael José y con Sonja. Otro programa nuevo. ¿Cómo? ¿No escuché? Un programa nuevo para ellos dos. Ellos vienen a hacer un programa nuevo, mi vida. Ok, no te creas que, porque qué casualidad, yo cuando se habían quedado con todo. Mi vida, las cosas pasan por algo. Y qué bueno, enhorabuena, un aplauso para esta pareja. Y beso. Y bueno, ¿será verdad que ese programa saldrá del aire? El tiempo dirá, vamos a ver. Yo pienso que puede que de pronto cambien de horario, que es lo que se planifica ahora, porque entra un programa nuevo de juegos. Creo que este programa cambia de horario. Y el problema es que cuando un programa cambia de horario, cambia de día, lo próximo es que va a ser cancelado. Yo te aseguro a ti, Samantha, de caras de televisión en Puerto Rico, en los últimos tiempos, como la de Sonja y Rafael José, una pareja así, no había salido hace tiempo.
un buen productor que se cae de la mata, porque eso se cae de la mata, un buen productor con dos dedos de frente, son caras que tú las puedes poner en un programa piloto. Y tú me entiendes, a ver qué es lo que pasa, porque podría tener la oportunidad de hacer un exitazo. Esta gente, antes de sacarlo de aquí, y si no vuelven, ellos caminaron la isla con un segmento que tenían. Iban a los moles y estaba el público ahí porque yo lo veía. Cuando llegaban, porque ellos son de pueblo, ¿entiendes? Y un buen productor que tenga dos dedos de frente, los pone en el programa que sea, un programa matutino, lo que sea. Tú me entiendes, así de tarde, y el programa puede ser un éxito, porque no es por nada. Ella, mi amiga, desde que era bailarina, luego trabajamos juntas, besos y abrazos para Sonia. Rafael José, una persona que siempre ha sido íntegra y respetando siempre el medio, y es gente que aman lo que hace. Lo que espero que tengan suerte, que les vaya bien. Claro, besos. Que sí, claro que sí. De hecho, yo también veía el programa por Sonia y por Rafael. Y que me gusta Gary también. Pero ahora Gary tiene un segmento de cocina en Instagram que me gusta mucho más. Ay, que lo que pueda estar diciendo un segmento de política, que pues siempre es lo mismo y no pasa nada. Así que pues... Oye, espérate. Dime. Espérate. Y este muchachito que empezó en las redes y que ya ¿qué? Tú sabes, ¿cómo es que se llama? Que lo tenían ahí haciendo un bolito. Joshua. ¿Ah? Ese muchachito es el que le dice la muñeca le dice al payaso, el payasito que pusieron El payasito. Ay, quiere decir que el payasito también le dieron maleta and go. No, el payasito está ahí, o sea sustituyen a Sonia y a Rafael José por Patricia Corsino y por Joshua Pauta para ver si ellos suben el rating. Errores, y eso es una mentira y es una falsedad. ¿Tú me entiendes lo que te quiero? Eso es lo que quieren hacer, que porque ni el payasito le llega al tobillo al señor Rafael José, y la muchachita, por más joven que sea, a la experiencia y al angor y al sabor que tiene Sonia, ¿entiendes? Uh-huh. Que es muy querida en las redes, en la esquina, donde sea, ¿entiendes? Porque así de bonita que tú la ves, tú me entiendes, cuando le da la gana se le sale lo de Giles, y eso es lo que la hace tan especial. Ay, basta. No puedo contigo. Mira, quiero que veas esta entrevista, esto fue lo que sucedió ayer. Vamos, referente al caso de Kevin Fred, sé que no te gusta tocar este tema, pero esto es una entrevista importante que me encantaría compartir, porque ayer compartí el audio, pero no compartí la imagen. Y me gustaría compartirla con la gente para que la gente tome una idea de qué es lo que piensa de esta entrevista. ¿Es o no es una entrevista amistosa, la entrevista que le hacen a Andrea de Castrofón en el programa de La Comay? Vea usted. Luego de meses de que la madre del difunto Kevin Fred la acusara no solamente de haberlo mandado a matar, sino también de haber sido o tenido una relación con Ozuna, rompe el silencio Andrea de Castro aquí en La Comay y vamos a ver qué fue lo que dijo. Yo tengo que hablar contigo. ¿Para qué lado vamos? No corra. Que tengo que aprovechar que está Andreita. Sé que estás trabajando, pero tengo que molestarte porque sé que han sido días difíciles. Ah, no, estoy bien. Estoy aquí contenta con John, que estábamos trabajando. Acabamos de llegar de Las Vegas y hemos tenido una semana larguísima de trabajo. ¿Y tú cómo has estado tú? Estoy bien, trabajando mucho. Ahí. ¿Han sido días difíciles con todos estos comentarios que ha hecho la familia de Kevin Fred en tu contra? Mira, realmente no estoy enfocada en eso. No creo que he pasado por tantas cosas públicas durante tantos años que todo el mundo me ha visto, que creo que una cosa adicional no me afecta. Yo estoy muy clara del tipo de persona que yo soy. Y nosotros también, Andrei, sabemos que eres una niña de muy buen corazón, pero esta señora te está acusando de que eres una de las que planeó el asesinato de su hijo, y eso es algo bien feo. Mira, yo creo que uno tiene que respetar siempre el dolor ajeno
y yo creo que lo que ella está pasando es muy horrible para una mamá. O sea que yo respeto sus sentimientos y no tengo nada que decir ni de ella ni de su familia ni mucho menos de la situación. ¿Y esto que ella dice que tú tuviste algo que ver con Ozuna? Pues mira, en realidad no tengo ningún tipo de comentario de nada de lo que ella ha comentado de mi persona. Yo creo que para eso tengo tremendos abogados, que contamos con muchísima credibilidad y personas serias alrededor de nosotros. Por lo tanto, no tengo ni que preocuparme y contestar a cualquier tipo de alegación o mención de mi nombre. Ya tú fuiste a declarar sobre este asesinato. Si te llamaran nuevamente a declarar, que se rumora que puede pasar, ¿vas a comparecer? No hay ningún problema, para eso estamos, y ahí estaría con el licenciado Edwin Prado. Ahí está con Mike y Rocky. Tuve que aprovechar y salirme, ¿verdad? Nada. No le creo nada. ¿Sabes por qué? Porque estuve mirando yo el video. Déjame decirte una cosa. Mi vida, si a mí me dicen, y si a mí me dicen y me echan la culpa, y me dicen esto, mira, Jesucristo fue el único que puso la mejilla dos veces, porque era el Hijo de Dios. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Y debemos de copiar su imagen. Pero en la vida real y real, mi vida, cuando eso pasara, pues lo menos si fuera esto, y están diciendo cosas que no son, porque ya se lo pregunté, ya fue muy directa, mire lo que están diciendo de ti, esto, aquello, lo otro, y no, pues yo no le hago caso, porque los sentimientos, y yo sé que si ella es una madre, que si, mire, caramba, diga la verdad, porque si están diciendo algo que no es cierto, ahí mismo yo digo, mira, no es cierto, y mis abogados le van a probar, ¿tú me entiendes? Pero no, porque yo la, ¿tú me entiendes? Ay, no, basta ya, tanto perdón, ay, no, tanta hipocresía y tanta falsedad, ay, no puedo. Bueno, ha llegado el momento, señores. Tenemos una fuente clandestina. Ayer mencioné en un reportaje que presenté, donde estaban hablando de Almighty, y les dije que una fuente me había informado que aparente y alegadamente Andrea de Castrofón, en venganza, enojada, picada, porque Almighty estuvo con otra chica, estando con ella. Ella fue al bajo mundo de Playita y Cantera y dio queja para que le bajaran el dedo a Almighty. Yo se lo vendo al costo. Ayer dije exactamente eso. Entonces hoy una fuente hace esta revelación. Andrea. Pero como el cabrón de Almighty ya está convertido, man, no se sabe si uno puede coger a Almighty. Porque él me dijo que yo iba a ser que atarlo. Y esta gente también, yo me estaba dando cabrón de Playita. ¿Que iba a ser tirar a quién? ¿Que iba a ser tirar a quién? Almighty. Oh, sí, ella estaba jodiendo con Almighty, supuestamente ella estaba jodiendo con Almighty. ¡Qué fuerte! Bueno, mami, y yo te digo a ti una cosa. Sí. Ya todo caerá en su sitio, ya todo pues
se acomodará como es. Esta muchacha tiene su look y su cosa, y es cierto, mirándola en la entrevista, ya nunca miró la cámara. Y hay varias cositas, pues, como que, pero no somos quien para juzgarla, porque si no, yo hubiera estudiado fiscalía y estudié menear la lengua, que eso es lo que me gusta. Y ella, pues, mirándola así, ella quiere ser, jugar a la nena buena. ¿Tú me entiendes? Ella quiere jugar a la nena buena. Y vamos a ver hasta cuándo va a poder jugar. Es todo. Y yo sé que tú puedes percibir muchas cosas. No, porque ahora puedo coger otro personaje, pero ya es hora de irme casi a la cama. Oh, sí. Y entonces, sí. Y yo sé que tú continúas hasta horas de la madrugada. Besos para todas. Veo que todas. Ahora llegó, ya subió la marea y ya enviaron adelante. El agua sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y a mí me gusta mucho mi cuello para que me pase de ahí el agua. No te quieres ahogar. No me quiero ahogar. Pero esta parte de farándula fue ofrecida por... Y ya los auspiciadores dicen que ahora quieren cobrar más. ¿Me entiendes? Por la hora. Pero fue muy divino. Me encantó el de Kekele, que me fascinó. Besos para todas las muchachas y muchachos que se acercaron, como Ángela, Jessie, Roy, Lisandra, todas estas niñas. Besos y abrazos. Roselyn Centeno, besos. Al Cruz, Jessie, es un mundo, es un pueblo, Dios las bendice. Roy Márquez, es muchísima gente bonita que se mete aquí, y bien sea lo que vayan a oír, es gente fiel. Besos, besos, besos y muchos, muchos abrazos desde acá, desde Nueva York, para todos y todas. Bueno, pues entonces nos despedimos. Marcia se despide, se desconecta de esta emisión. Esperemos que le haya gustado este nuevo formato. Así que cuando tengamos tiempo de volvernos a conectar, estaremos ofreciéndole para ustedes nuestro leque que leque, una forma distinta de, pues, comentar lo que es caliente y lo que está en boca de todos. Espero que les haya gustado el leque que leque con Marcia y esta servidora. Nos despedimos. Buenas noches. Si son de noche, buenos días. Si son de día, buenas tardes. Si son de tarde, besos. Eso es lo que hay. ¡Nos fuimos! Estoy con Marcia y con Samantha.